Más al sur de nuestra América Latina, gracias a la telemedicina, el Instituto de Salud del Niño en Perú ya atiende con especialistas en cirugía pediátrica a pacientes de diferentes regiones de ese país, logrando de este modo inmediatez y optimización de recursos. Desde la sala de cuidados intensivos del Hospital Santa Rosa en Huancayo, en la Sierra Central de Perú, el pediatra establece diálogo con los especialistas en cirugía cardiovascular del Hospital del Niño en Lima. Al final, la Junta Médica toma lo que considera la mejor decisión para un paciente de cardiopatía congénita de 4 años. Hemos podido determinar que esta cardiopatía necesita una atención especializada. En el lugar donde está, eso no es posible. Gracias a la telemedicina hemos podido interactuar, hacer un acercamiento y decidir un tratamiento que lo vamos a realizar aquí. Se trata de la red de telesalud pediátrica y trasplantes, que conecta a hospitales de 8 regiones de Perú con una red de 184 especialistas del Hospital del Niño de San Borja, en Lima, acortando de este modo los periodos de espera prequirúrgica. Muchas veces las familias, para resolver el problema de sus bebés, tienen que trasladarse semanas, meses acá a Lima para poder ver el tratamiento previo, pasar la cirugía y luego quedarse en el postquirúrgico. Con este sistema vamos a poder hacer que este periodo previo pueda ser manejado en la propia localidad. El sistema estará activo las 24 horas del día todo el año y dará prioridad a las especialidades más complejas y de mayor incidencia en pacientes pediátricos como cirugía cardiovascular, neurocirugía, quemaduras, tumores cerebrales y trasplantes de médula ósea. Económicamente representa también un ahorro para el Estado. ¿Por qué? Porque cada intervención de comunicación de telesalud nos estamos ahorrando aproximadamente cerca a $12,000. ¿Por qué? Porque en ese momento damos indicaciones de tratamiento, diagnóstico y el pronóstico del paciente para que llegue en condiciones estables. El proyecto lanzado por el Ministerio de Salud de Perú pretende ahorrar costos para el Estado que superan los $350,000 al año, solo en traslados. Asimismo, el sistema también podrá ser usado en telegestión y telecapacitación. Jaime Herrera, Telesur, Lima.